José Luis García. Son muchas las personas y los mensajes que nos han llegado que no han podido estar presentes y otros que lo están y que vamos a disfrutar de su presencia. Entre muchos campeones de España y miembros de las selecciones españolas de boxeo se encuentran con nosotros y otros que no han podido venir y otros que también son campeones de España pero no se tuvieron con José Luis García. En principio hay una serie de personas que han querido estar presentes y hacerle una entrega de recuerdo y por eso llamamos a José Luis García, por favor, sube arriba.
el Museo Vasco, a través de sus generaciones vascas, alavesa, guipuzcoana y vizcaína, tiene el honor de sumarse al homenaje del insigne campeón cántabro, tanto deportivo como humano, José Luis Torrecilla, reconociendo su lucha constante por elevar nuestro deporte a las más altas costas de un hercúleo esfuerzo lleno de fervor y buena fe. Nuestra admiración y respeto, don José Luis Torrada, presidente de la Federación Vasca. También está con nosotros el alcalde de Pueblo, don Evaristo Domínguez, que también ha querido estar presente y hacerle un regalo en este memorable día de San Nuestro Señor. Don Evaristo Domínguez, alcalde de Pueblo. Y amigo personal, faltar la cita que entrega esta plata con el escudo de Pueblo que dice a José Luis Torrecilla por su excelente colaborador con nuestro municipio. La organización de este evento quiere recordar que han sido muchos los campeones de España que ha fraguado el gimnasio de José Luis Torrecilla. Entre todos ellos, queremos recordar que hay muchos que no han podido estar presentes y otros que son campeones de España, pero que no son del gimnasio de José Luis Torrecilla, que también han querido estar presentes con nosotros. Y nosotros lo que sí queremos es nombrar a los que han sido alumnos de José Luis y campeones de España para que por favor vayan subiendo allí. Por ejemplo, de los que estén, Eduardo Ignacio, campeón del peso ligero. Don José Setién, campeón también del peso ligero. Manuel Alonso, campeón del peso medio. Berto Ibáñez, campeón de peso medio y peso pesado y actualmente presidente del Colegio de Árbitros de la Federación Cántabra Internacional y campeón de España en varias ocasiones, Roberto Ibáñez Senior. José Antonio Llata, Conín. Francisco Rubio. Manuel Barquín. Julio Gómez Pando, Manuel Añeda, Titi Torres, Guillermo Diego Senior, José María Obreón, Paulino Mendicute, David Del Ojo, Fernando Llega, Sergio Herrero, Iván González y profesionales como José Ignacio Barruta Beña, Esteban Elía y no ha podido estar con nosotros Javier Martínez, que ha mandado un mensaje de recuerdo. Que
está aquí con nosotros. Campeones de España formados en la escuela de José Luis Torcida. José Luis Torcida, tiene con 20 años ante Tony Alonso, haciendo un combate de